Good evening, teacher. Hello, hello. Are you listening to me? Yes, you listen to me. Yes, teacher. Estaba hablando de día hace rato y yo, ay, que le apreté. Muy bien, Francis. Era que tenía el micrófono apagado, teacher. Ah, esperaba que estaba, porque yo hablando, no, hombre, yo que le apreté. Sí, tenía el micrófono apagado. Long times ago, no see you. Ajá. Tiempo sin verle, ¿qué se había hecho? Se nos perdió, se fue de vacaciones desde como el miércoles, ya. Ah, la fuera, teacher. Sí, desde el miércoles se fue de vacaciones, quiero ver. Miércoles, jueves ya no lo vi, viernes descansamos, sábado, mire, 4 días andado en Hawái sin saber. No, el jueves sí me sentí un poco mal, teacher. Entonces, o sea, igual va, puede estar doyente, pero era mentira, no le iba a poner atención, teacher. Entonces, Sí, es cierto. era por gusto, pues, porque o sea, de nada me servía cumplir Con asistencia física. con los minutos si no le iba a poner atención. Entonces, No, no, con y cuando gusto, qué estamos. fraude. Se sentía mal, de verdad que sí se sentía mal, porque cuando nos sentimos indispuestos, creo que no hay voluntad, No, ¿verdad? y por eso digo que no quise estar doyente porque Sí. no le iba a poner atención, pues era Sí, se mentira. sentía mal de salud. La verdad que cuando nos sentimos mal, hay días de que sí, ¿verdad? El trabajo y que pues, yo espero que ya esté mejor, Francisco. Y Ahora con los sí. dolores de cabeza, no, no, no Ah, dan no, ganas. sí, tiene razón. El dolor de cabeza es lo más, no, a mí no me gusta para ese dolor de cabeza. Y cuando me da fuerte y me da hasta por 2 días. Así que no, no, no. No, tiene razón. Okay, welcome. Pero espero que esté mejor, Francisco. And welcome, Jaime. Welcome, welcome, Jaime. Jaime sí está acá. Está con todos los poderes también, igual que Francisco. Welcome to new dissection for today. Y espero que hayan disfrutado las vacaciones, vean, que tuvieron 4, 3 días se fueron de Tres vacaciones. días, No tres alcanza, días. Peter, no alcanza. la verdad que no alcanzan, tienen razón. A mí no me alcanzaron, así que, pero miren, ni modo, tenemos que volver a la rutina. Creo que ahora les costó levantarse después de toda la rutina y de todo lo que hemos hecho. Cuesta como despegar de la cama y esa pelea y esa lucha con la cama, pero ni modo, tenemos que ir a trabajar. No queda de otra. De otra, ni modo, aunque estemos ahí batallando con la cama, por último, pues tenemos que subirla a la espalda si no se quiere dejar de nosotros, porque ni modo, work is work, ¿ok? Trabajo es trabajo y ni modo, ahí vamos. Ok, Yes. guys, in this new section for today, we are going to study about this one, so that as you know, that we already studied about simple past. If I don't know if you remember about it. What do you remember about the simple past? ¿Qué recuerdan del simple past? ¿Qué recuerdan? Ay, teacher, recuerdo que el pasado se utiliza para hablar de situaciones que ya no van a pasar más, que tuvieron su tiempo, but this is in Spanish, but you have to try in English, okay? And you say, ah, yes, teacher, this is because you have, when you want to mention any option that is not happening anymore. So I think that this is like when you mention something that happened, that has already happened yesterday. Que ya pasó ayer, ¿verdad? Oh, last night, incluso today in the morning, porque ya no va a volver a pasar, o sea. Teacher, today in the morning I fell down. Me caí, teacher. Fíjese que me levanté tarde y mire, no alcancé el bus y me caí de repente. Entonces se cayó, ¿verdad? Se va a volver a caer, pero ya hoy, ese día. Va a ser caída nueva. Esa es otra. Caídas a futuro, vea. Pero esta caída ya estuvo, ya se cayó. Ya no se va a volver a caer otra vez, a menos que sea tanto y se vuelva a caer este día, ¿verdad? Pero, o lo que resta del día. Pero igual, ya no van a ser. No Ya van a no ser las mismas van a caídas. ser futuras, ajá, porque eso fue lo que le sucedió en la mañana. Probablemente en la mañana le sucedió algo, qué sé yo, se enojó, se sintió, mal, qué sé yo, se mareó, se le subió la presión, lo que haya pasado, ¿verdad? Eso ya pasó. Entonces, ah, usted dice, ay, yes, teacher, dice que, no sé, en el microbús me sentía mal cuando iba al trabajo, o sea, ya estuvo, ya no pasó más, porque ya eso ya es una acción que terminó en un
tiempo, pues valga la redundancia, determinado. It not happen anymore because it's already happened. So you say, yes, teacher. And I remember the day because I fell down. Y me mire y me voy a acordar de este 18 de septiembre porque me caí, todo el mundo me vio. Entonces usted, es como que hay sucesos que los recordamos, vea, tan así y hasta fechas. Hay quienes que somos buenos para recordar fechas, pero yo lo quiero escuchar y escucharla. Usted, welcome to the rest. Welcome, welcome, welcome. Nice to see you again. Un gusto saludarles de nuevo, Jocelyn, Lady, ¿verdad? Un gusto, Jaime, Alfredo, Jaime Enrique, que ya le hemos dicho, y el otro Jaimito, no ha venido el otro Jaimito. Ha venido. No, Francisco, ya lo saludamos. Vamos a ver, Jenny, welcome, Jenny. Welcome to this new section. We're talking about, estamos hablando del past. ¿Qué hemos visto sobre el past? Tell me in your own words. No se queden en silencio, share with me. Ay, Dios mío, lo primero que dije, no se queden en silencio y se quedan en silencio. A ver, ¿qué recuerdan? No recuerdan nada. Dios mío, se les borró el cassette en 3 días. What do you remember? Exactly. Si no, voy a empezar a mencionar porque veo que se quedan ahí calladitos. Yo no estuve, teacher, así que no recuerdo nada. Ay, cómo no, el past, sí, just for one day. Solo por un día y no recuerda, se le borró el cassette. Jocelyn, a ver, tell me what do you remember, Jocelyn. Jocelyn, are you there? Jocelyn, ahí está Jocelyn. Yes. Ahí está Jocelyn. What do you remember, Jocelyn? Yo recuerdo que aprendimos a usar en lo del didn't y wasn't, weren't. Ajá. Excelente. Mire qué guapa anda Jocelyn y no quería encender la cámara. ¿Ves? Anda bien hermosa muchachita. New look. Pero bonita, se ve bonita, hermosa, más de lo que ya es. Muy bien. Vamos a ver. Thank you, Jocelyn. Jenny, what do you remember, Jenny? Jenny. Yo no estuve en la clase. No, pero en general sobre el pasado. ¿Qué recuerda usted sobre el pasado? El pasado, el pasado. ¿Los verbos en Los pasado? verbos, ¿cómo los utilizamos los verbos en pasado? How we can use the verb in past. Okay, agregando ed. But not always we have to add just ed. ¿A cuáles le agregamos ed? Algunos, ¿verdad? Algunos, no todos. Ok, Jenny, sí, algunos. Exacto, ok, Jenny. Jenny nos dice sorry about the verb. Yes, some of them we have just ed, but some of them ied. So when you have a y, so you have to delete that y and you have to write i, okay, i ed, o sea ied, ¿verdad? It depends of the rule of the verb. Y esto va a depender mucho de la regla del verbo. Es decir, ok, de la regla del verbo, es decir, porque no todos tienen la misma escritura. Sorry. La teacher sigue con la misma tos desde hace como un mes. Ustedes omitan eso. Ya se me hizo crónico, niño, ya estoy viejita. Vaya, muy bien. Let's see, vamos a ver. Alfredo, what do you remember, Alfredo? Alfredo. Hello, teacher. Hello, Alfredo. Para serla sincera, estuve de oyente, pero no estaba oyendo el día jueves. Ay, pero estamos hablando de todo el pasado, ¿verdad? Mire, bien sincero. Mire, Sí. teacher, le voy a ser sincero. Estuve de oyente, pero no hay nada. Va, muy bien. Esa sinceridad es Ajá, muy bonita. pero sí, o sea, sí, recuerdo en las clases o módulos anteriores se hablaba del Edeba, agregarle ED en los verbos, creo que es regulares o los que terminan, Los creo yo. muy bien, ok, sí. Thank you, and vamos a ver. Someone else. Lady, what do you remember about the past? Past tense in general. Hablar como de sucesos que sucedieron en el pasado. Excelente, Terminaron ahí, ¿verdad?
Ajá, ya terminó esa acción, vea, ya no va a pasar nunca más. Thank you, lady. Excelente. Good explanation. Clara, what do you remember, Clara, from the past tense? Hay algo clave que nadie me lo ha dicho, ya vamos a llegar a eso. Que cuando es en negativo, el verbo no cambia, sigue en su forma básica. Excelente, mire, when it's negative, the verb doesn't change. Excelente, good, Clara. Bárbara, Clara. Michelle, what about you, Michelle? What do you remember about the past? Pasando en el pasado. Pasando en el Perdón, casi no le escucho a mi niña. Estoy fracasando en el pasado. Ah, vaya. Pero qué No me he raro. llevado bien con el pasado. No se ha llevado bien con el pasado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a ver, ¿qué recuerda? For what we have to use it. For what? ¿Para qué vamos a utilizarlo? For what we have to use. Para expresar, To express. sucesos que ya fueron hechos, Okay, excelente. Bueno. acciones que ya realizamos. Ajá, Julia, what about you, Julia? Mira, hasta ahora veo de a Jonathan de oyente. Teacher, yo no tuve la última clase, ya me acordé. Ya se acordó, no subo, pero yo sé No que, tuve. ¿qué recuerda ¿Ah? ahí de sus anotes? ¿Qué me puede decir que recuerda de sus anotes? Como de las anteriores que no estuve, de las que sí estuve. De las que ha estado y cuando hemos estudiado el pasado. Estábamos en las de ED, creo. ¿Y D? What else? ¿Qué más? Las que llevan D, ED y las que llevan IED, creo. Ok. Y E D. Excelente. Thank you. Muy bien. Thank you, guys. Pero hay algo que nadie me lo dijo. ¿Qué será? Alguien que rotundamente nadie me lo dijo. ¿Qué será eso que nadie me dijo? No one's. Nobody tell me anything about it. Nadie me dijo that we have to learn, que hemos aprendido about, for example, affirmative and negative. ¿Sí? Hemos visto simple past, but study in affirmative and negative. O sea, afirmativo y negativo. Esas son las únicas que hemos estudiado. ¿Verdad? Y for today we are going to study our agenda says greeting and review. Esas dos ya lo hicimos. Hello, how are you? How was your weekend? Everybody are okay. Y review, que es lo que hemos estado preguntando, que recuerda de la clase anterior y todo eso. Okay, but now the most important thing is how to use simple past and just no question. ¿Cómo preguntamos algo que sucedió en el pasado? O sea, ¿cómo lo pregunto algo que realmente sucedió en el pasado? O sea, algo que ya sucedió. Que ya sucedió en el pasado. Ay, teacher, ¿cómo puedo preguntarle a alguien eso? O sea, creo, ¿quién sabe cómo se estructura una question but in past? El auxiliar Bien. did el verbo no recuerdo más. Muy bien, excelente. Good, but good. David, what do you remember, David? Ahí también David quería participar. Lo mismo, David, teacher, ¿y por qué no quiere que le veamos, David, esa cámara? estoy en el trabajo. Ah, vaya, ay, perdón, pues vaya. Pero, A las 8, ya sé que a las 8 llega. Mire, para que me crea sí, la a las etiqueta. 8 Vaya, sí, se me olvida que usted es de las 8. De las 8, niño. llega. Sí. Vaya, muy bien. La operación auxiliar inverso, sujeto, verbo y el complemento. Excelente, David. Ahí está, David ya nos dijo la clave, ¿verdad? Share with us the
what is the grammar structure, but we have to study in general. Pero él la sabe, él la conoce, ¿verdad? Un poco y tal vez la domina. Pero que hay de aquellos que todavía no, entonces vamos a estudiar about this one and how we can use that. And when in a teacher, in a what times that we have to, for example, teacher, in what time that I have to, like, let's see. In what time that we have to ask? O sea, ¿en qué tiempo voy a preguntar por eso, teacher? ¿En qué tiempo? Dígame. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Y decimos, ah, esto lo vamos a estudiar de esta y de esta y de cierta manera, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por esto, ¿verdad? Por estudiar cada parte de lo que es el simple past. Muy bien. But in question, remember. Remember the rules. Turn on your camera. Chicos bellos, yo sé que algunos se levantan y pueden apagar su camarita por un momento, but it's moment, just in a moment. O sea, un momento que yo necesite estirarme, teacher, pues voy a apagar mi camarita o me siento mal. Usted me dice, teacher, I'm not feel good. So for that reason, I turn on my camera because I feel a little bit sick. Okay? Me siento un poco enferma, teacher. Todos nos enfermamos. Solito. Miren, la teacher tiene como 3 meses con una gripe. Que nunca se le quita a la pobre teacher. Pues así, ¿verdad? O sea, usted dice, está bien, teacher, me voy a levantar, necesito ir al baño. Apaga su camarita, yo sé que vuelve. Y pues en el momento yo sé que usted la va a encender. Yo sé que usted con eso, pues no tengo ni mayor problema. Quiero felicitarles, son un grupo bastante... me encanta su puntualidad, me encanta su asistencia, aunque se conecten como oyentes, pero felicidades, de verdad que han sido un grupo muy bonito. Me ha gustado mucho ese grupo. Comentarles que pues están muchos con cámara encendida, eso es muy bonito porque no me siento sola, sé que estamos interactuando, aunque nos veamos así chiquititos, pero vemos por lo menos que un bultito se mueve, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, creo que todos estamos en sintonía. Thank you for that one. And also when I mention your name, when you have, for example, roles and you have, I mentioned your name, ¿verdad? Menciono su nombre y usted dice, ah, yes, I present, I'm here, ¿ok? Y creo que ahí vamos a estar bien. Bueno, thank you for that one. This is the rules. Esas son las, como las reglas generales de cada clase. Y la verdad, pues, felicitarles ahorita. Desde la semana pasada quería hacerlo, pero siempre decía, hay algo que se me olvida decirle a los chicos. Y pues es eso, ¿verdad? Thank you y felicidades. Congratulations, continue like this one. Continúen así. Muy bien, entonces nos vamos hasta acá. Dice past tense, teacher, pero es que eso ya lo vimos, teacher. Yes, I know. We study about affirmative, we study about negative. Ah, yes. Y tenemos affirmative, mire. Examples, negative, examples. Ok. Teacher, el didn't, y luego el verb, y luego el verb. Importante que tengamos un diccionario a la mano, ¿verdad? So you, as you know, because we have to learn the spelling, the pronunciations about this verb. And question, of course. Okay, questions. Ah, en preguntas también tenemos que saber todo eso. Yes. Entonces por acá está, and you say, ah, yes, teacher, in questions, we say, for example, we say, Alberto Martínez. Pérez. Ah, David Alberto, uy, solo veía a Alberto, miren, yo me aflijo y siempre estoy chequeando quiénes se conectan porque no voy a hacer que alguien que no sea de mi clase se conecte, y ya me ha pasado, una vez se metieron 3 niños que no sabía ni quiénes eran, porque tenía un gran relajo en la clase y era como que no son de mi clase, entonces identifico quiénes son. Y yo, Alberto, la seña va a decir, David, esta seña, como que no ve que yo soy David, ¿verdad? Bueno, retomando el tema. Auxiliary did, plus el subject, ¿verdad? Tenemos el subject que es, ah, you, we, you know what is a subject. Ah, you, we, they, she, he, she, and it. O sea, ese es el subject. Siempre que usted escuche, what is a subject? Ah, usted ya sabe. Es pan comido para usted. Now you have the auxiliary that is did, okay? Did plus subject plus verb. Y tenemos lo más importante de acá. Lo más importante, y me va a decir tichería, eso es lo más importante. The most important thing is that you learn about question mark. Don't forget it.
que nunca me vaya a olvidar el question mark, porque puede ser que usted me diga, did you live in Italy? Ah, y está el question mark. Ok, está bien. But, if you don't have question mark, if you don't have question mark, o sea, si usted no tiene ese signo ahí de pregunta, significa que está malo, porque aunque se haya estructurado, ok, you have a good structure about all of the questions, oh, you say, yes, I'm pretty sure that is correct, teacher. Yeah, it's correct, but for example, when you mention, for example, you say, did you? O sea, you have to reference to me. But for example, you want to refer, you want to refer another person, like did she live in El Salvador? Oh, yes, she did. Okay, muy bien, entonces, y luego tenemos por acá, mire, dice, the base form of the infinitive. Okay, so to go, to need, no, because you omit to, or to delete. And just the verb in base form. El infinitivo es to. Cuando le agregamos el to más el verbo, it's called infinitive. Es llamado infinitivo. Luego yo say, the verb is not in the past tense. O sea, es lo que pasa, ¿verdad? En el pasado, que usted sabe que es algo, que es como una combinación que viene siendo que, ah, no, si es que aquí ya no puedo poner un verbo en pasado, sino pues lo tengo que poner en su forma base, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ah, y usted dice, ah, ahora entiendo, sí, tiene, ajá. Entonces vamos como diciendo, luego, ¿qué dice? Dice, in questions, did tell us that we are asking as a past tense question. She watched a movie. Cuando decimos she watched a movie, como se escucha como entre una D y T at the end. Cuando diferenciamos she watched a movie, o sea, ella vio una película. Pero cuando usted pregunta, quiere preguntar que si ella vio una película, ok, usted ya no le va a poner el ED. Ojo con eso. Ok, y usted pregunta de una forma simple. Did she watch a movie? Did she watch a movie? Yo quiero saber si usted comió. Did you eat a dinner? Yes, I did. No, I didn't. Cuando preguntamos con el did, respondemos con el did. Si le preguntan con el do, respondemos con do. Si me preguntan con das, respondemos con das. ¿Por qué en tercera persona no tenemos? Teacher, ¿y por qué en tercera persona nosotros no tenemos, por decir así, no tenemos un cambio? Like in the present. ¿Usted recuerda el cambio que hay en el present? Yes. Ajá, ¿qué hay en el present en tercera persona? Se le agrega ese al verbo. Se le agrega ese al verbo, muy bien. Y cambia porque también preguntamos con el does, ¿verdad? Ya no preguntamos con el do, sino con el does. Que son cositas que debemos de ir, pues, generalizando, ¿verdad? Muy bien, voy a pasar lista, chicos, y luego de eso, pues, como ya dejamos la explicación, usted va a empezar a desarrollar un ejercicio, el cual yo le voy a dar las indicaciones. Just give me one second. Just give me 1 minute, wait for a minute because it's charging.
Okay, Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present, teacher. Carlos Jonathan Vedares Mancía, así que ahí está oyente. Esa, muy bien, hasta ahora que escuchamos, señorita. Clara Marina Sánchez Moreno. Present, teacher. David Alberto Martínez Pérez. Present, teacher. Erika Michelle Escamilla Erazo. Present, teacher. Francisco Alexander Manaría Melcar. Present. Uy, me perdí. Okay. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present, teacher. Jaime Vladimir Palacio García. Present, teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present, teacher. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. Present, teacher. En Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Yuri, no ha venido Yuri ahora. ¿Alguien sabe de Yuri? Si está trabajando o algo, ¿no? Nobody knows about her. Vaya, muy bien. Entonces, vamos a retomar nuestro... Y acá viene el ejercicio que es para usted. Y usted va a decir, yes. Vale. Primero, aquí ya leí la explicación. But now tell me that I'm trying to explain to you okay, what, I mean, is you have any doubts or is clear? O sea, ¿sí está claro? ¿O tiene alguna duda? Y con todo el gusto, pues, de los gustos, si yo le respondo. Yes. Bueno, está clarito como el agua. ¿Is clear like a water o is clear like horchata? Claro como el agua, claro como la horchata. ¿Cómo está? How was it? ¿Cómo estuvo eso? How is como la horchata. Como el coffee. No, Dios mío. Me voy a llorar, me voy a ir llorando. Me voy a postrar aquí a llorar. Ok, muy bien. Creo que sí, bastante clarito. En lo que he podido pues darme a entender, por eso le preguntaba a teacher, no entiendo si siempre vamos a respetar la regla de que el verbo va a ir en el presente, sí, siempre. O sea, en su forma base, presente, si no, pues en su forma base, ¿verdad? Y pues eso creo que depende mucho. ¡Yuri! ¡Ya vino Yuri! ¡Ajá! Se está conectando Yuri. ¡Yuri! Acabo de pasar lista, corazón, pero ahí sea que yo sé que acaba de venir. Así que, thank you, Yuri. Thank you, teacher. Okay, muy bien, Yuri, la vamos a actualizar un poco. Y we're talking about the question in past. Estamos hablando de question en el pasado, ¿verdad? Y acá está la fórmula, Yuri. La fórmula y lo que tenemos que hacer, porque vamos a hacer un ejercicio y se va a sentir un poquito quizás extraña ahorita. En la pregunta, cuando nosotros preguntamos, when you ask something that happened in the past, you say, did you, ¿verdad? Porque le preguntamos a alguien más. Entonces usted dice, did you eat this night? ¿Comiste? Perdón, that night, esa noche. ¿Comiste esa noche? ¿Ok? O, did you take your breakfast? Como comió su desayuno, ¿verdad? Eso es algo que ya fue en la mañana. Yes, I did, ¿ok? Oh, no, I didn't. Yes, I did, o sea, sí lo hice. O sea, no, I didn't, no, pues no pasó. No lo hice. Entonces, right now, you are going to write 10 questions y recordemos que tiene que ir el verbo in the past form y el question mark que no debe faltar y la pronunciación se la voy a leer ahorita. Por ejemplo, dice, did you live in Italy? Ok, intonation twice. Did you live in Italy? Miren, vamos hacia arriba, ok. Entonces, eso creo que va, ok, espérenme que quería acercarlo, pero le voy a poner por acá, antes que comencemos, uy, acá está, voy a tomar esto es como, no, esto es como una referencia, ahí está.
Para que entendamos que esas dos partes que están arriba, pues esas ya las vimos. Ahora vamos a enfocarnos en el question. Y luego pues dice, ahí tenemos, affirmative, ¿verdad? Record, teacher, y acá, o sea que solo preguntamos did, ¿ok? Solo con el did. Okay, teacher y el did, no, esa es la respuesta. La respuesta, porque yo voy a preguntar algo, una respuesta de sí o no, ¿verdad? Como en español. Entonces usted va a write 10 questions, o sea, va a escribir 10 questions de las cosas que usted hizo este día. Va a preguntar si comió, si se bañó, si fue a trabajar, ¿verdad? Did you go to the work? ¿Verdad? ¿Fuiste al trabajo? Ok, fui, o sea, muy bien. Entonces, did you go to the work? Ok. No va a decir did you went, porque ya tengo el did, lo que es en pasado, ¿verdad? Entonces, el verbo, pues, no lo vamos a pasar, porque ya lo tenemos. Ok, muy bien. Entonces, any question para empezar nuestro exercise? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, vamos a ver. Nos quedan 29, estamos a las 7:35, iniciando con esas 10 questions. Usted se las va a preguntar a alguien más. Yes, Francisco, sin respuesta. Sin respuesta, ¿ok? Francisco. ¿Cómo se pregunta en pasado simple, verdad? En pasado simple, sí. En pasado simple, si ya comió, si, por ejemplo, si ya se bañó, ¿verdad? Did you take a shower in the morning? ¿Te bañaste en la mañana? Al principio lleva el día. Siempre vamos a respetar el did, sí, siempre. Did. Todas llevan did. Toditas, con cualquier subject que usted quiera usar, todas llevan did. Did she? Podemos decir, did Francisco take a shower in the morning? ¿Será que Francisco se bañó en la mañana? No hay did. No se bañó, así se fue a trabajar. Va, entonces, ahí, ¿verdad? O podemos utilizar tanto nombres, o sea, puedo decir, did your sister brush the teeth? Okay, ¿se cepilló los dientes? Yes, she did. La respuesta sería... No, yes, la respuesta no la vamos a dar, porque la respuesta solo la vamos a decir nosotros, ¿verdad? Porque... O sea, pero para responder es yes, I did o yes, I didn't. No, yes, I did. Ajá, yes, I did o no, I didn't. No, I didn't. No comí, no dormí, ajá. Lo que sea. No las busquen en internet porque es sobre las cosas que le han pasado ahora. Entonces, es decir, eso se quiere, son aquellas cosas generales. No le va a preguntar cosas que no, ¿verdad? Puede haber una extraña por ahí que usted pregunte, did you go to the church? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, esas cositas sí, ¿verdad? Puedo aceptar una más que otra ahí rarita, pero como estoy escuchándole siempre, ¿verdad? Y vamos a hacer, vamos a hacer 5, porque usted va a preguntar, o sea, usted pregunta a la otra persona, van a ir una y una, ¿saben cómo, verdad? Siempre lo hemos hecho, uno responde, otro pregunta, uno responde, otro pregunta, sí, vamos a hacer 5, yo les había dicho 10, son 5, hasta las 7:36 minutos, ¿ok? Ok, go. En inglés va a escribir grupo.
Okay, guys. Ready? Are you ready? Todavía no. No, no. Cinco eran, teacher. Yes. Come on, yo creo que sí, están listas. Lista. Yo listo. Vaya, muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Uy, que el teacher está más malcriada. Me movió el cuadro. Muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a ver con quién inicio en this night. Vamos a iniciar con Yuri porque Yuri ya las tiene. Rafael, finish. Y si no las que tengan, ¿verdad? Si la persona que tiene las cinco, por ejemplo, in this case, Yuri tiene las cinco, pero Rafael just have three, solo tiene tres, no se preocupe, así lo podemos hacer. Ok, recuerden decir yes, I did, no, I didn't. Solo eso, no va a contestar nada. Yes, I did, I take a shower. No. It's short answer. Yes, I did. Ok, entonces Yuri le pregunta a Rafael, Rafael contesta, luego Rafael pregunta, Yuri responde y Yuri vuelve a preguntar nuevamente y Rafael pues y así, ¿verdad? Esa es la sintonía que damos, ¿ok? Yuri, Rafael, ¿ready? Are you ready? Ok, Yuri, ask to Rafael, go ahead. Did you speak English? Rafael? Did you speak English? Rafael. Yes, I speak English. Yes, I did. No, yes, I did. Mm-hmm. Ahora, Rafael, ask to Judy. Did you get up early today? Did you get up? Get up early today? Today? Did you get up early today? Yes, I did. Ajá. Judy, pregunte. Did your father drive yesterday? What is the question? Did your father drive yesterday? Did your father drive yesterday? No, he didn't. No, he didn't. Excellent. Ahora pregunta usted, Rafael. Did you arrive early to work today? Repeat. Did you arrive early to work today? Did you arrive to work early today? Did you arrive to your work early today? Yeah, yes, I did. Okay, Judy, ask Rafael. Did your mom go to shopping Sunday? Yes, she didn't. Pregunta Rafael. Did you swimming on Sunday? Did you go swimming on Sunday? Ah, yes, I did. Yes, no, I did. Yes, I did. Okay. Muy bien, Judy. Pregunte. Did you sleep much the weekend? Did you sleep much? Yes, much. Okay, pregunta Rafael. Did you talk to your mother yesterday? Did you talk with your mother yesterday? El verbo no lo entiendo. Talk de hablar. Yes, I did. Okay, pregunta Yuri. Did you wash the shoes the Sunday? Did you? Did you wash the shoes the Sunday? Did you wash your shoes on Sunday? ¿Si lavó sus zapatos? Yes, I didn't. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. I did, ¿verdad? Muy bien. Rafael, ask. Y creo que con eso terminamos, ¿verdad? Did you running yesterday? Did you run? Run? Did you run? No, I didn't. No, I didn't. Okay, y ahí termina. Excellent, thank you. Muy bien. Vamos en esta ocasión con Michelle and Lady. Michelle and Lady.
Aquí estoy. Ahí está, por ahí está. ¿Quién empieza? Whatever you want, quien ustedes quieran. Puede ser Michelle o puede ser Lady. Lady, empieza usted. Okay. Did he eat donut yesterday? Did you eat donut yesterday? Yes, I did. Yes, I did. I did. Yes, I did. Ajá, muy bien. Pregunte, Michelle. Did you live in Santana? No, I didn't. Did you go to the party last night? La verdad o la mentira. La verdad, queremos la verdad. Yes, I did. Okay, pregunta, Michelle. Did you see a new movie? Did you do the homework yesterday? No, la verdad, Michelle. No, I didn't. Ni sabía. No se vaya a ahogar con el agua, tío. Pregunte. Ya, sí, porque ya voy a ver esos ceros. Así es que. A ver, pregunte, Michelle. Did you speak with your boss? No, I didn't. Did you make lunch last week? Uh-huh. Hizo el almuerzo. Yes, I did. La semana did you... Yo iba a ver. Sí. Did you check the email in the morning? No, I didn't. Did you drink a lot of beer last night? No. ¿Yo tomo qué? Ajá. Beer. You say what? Oh, la verdad o la mentira. Yes, I did. Muy bien, finish. Estuvo, ya sí. Ah, demasiada información. Demasiado, too much information, dice Michelle. Delataron. Muy bien. Bueno, es ejercicio. Uno que culpa, ¿verdad? Muy bien. Julia y Jocelyn. Go ahead. Thank you, Michelle and Lady. Good job. Julián, Jocelyn, está Jocelyn. Ah. Julián, Jocelyn, está Jocelyn. Aquí estoy, teacher. Va, muy bien, empieza Jocelyn. Did you clean your house last weekend? Ay, no, correcto. Did you clean your house last weekend? Yes, I did. No creo, yo no quise. Ahora pregunta usted, Julián. Did you go to the party yesterday? No, I didn't. Pregunta Jocelyn. Did you surf on internet? Yes, I did. Navega en internet. Yes. Did your brother dance last night? No, I didn't. No, he didn't. No, he didn't. Did you prepare your dinner? Ya yes, preparaste. Did. Mm-hmm. Ahora pregunta. Did you drive your car last weekend? Did you drive? Yes. Car last weekend. No, I didn't. Did you eat vegetables yesterday? ¿Qué? Vegetales, si sí, comió vegetales ayer. No, I didn't. Okay. Did you cook the dinner yesterday? No, I didn't. Compró pupusas, dice Jocelyn. Muy bien. Sí, la verdad.
difícil, la verdad. No. Muy did bien. You... Uh-huh. Continuamos. Did you wash the dishes? No, I didn't. Did you drink beer last night? No, I didn't. Muy bien, bueno, excelente, thank you, no anden dejando los trastos sucios. Muy bien, excelente, good job, Julia and Jocelyn. Now, vamos con Jaime y Jaime, Jaimito y Jaimito. Okay. Teacher. Yes. I have a question for you. Ask me. Did you get the flu vaccine? Did you get what? The flu vaccine. The flu vaccine. What is vaccine? Vacuna. Ah, vaccine. Excuse me. Yes, I get it. Yes, I did. And I get when? The last week with it's what Anna? Contra la influenza. Last week, creo que eso me empeoró. I get it, yes, I get it last week, and it's painful, y dolorosa, por cierto. Ya no me duele el brazo, pero sí me dolí. Muy bien, excelente. I imagine. Yes. Okay, vamos. Jaime, Enrique le pregunta a Jaime. Okay, Jaimito, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, did you arrive early at home today? Yes, I did. Jaime. Tarde, a ver cómo es eso que llegó temprano y se conecta tarde. Ah, ya lo delaté. Muy bien. Jaime. Okay. Ahora, did you travel in the bus in the morning? Yes. Yes, I did. Okay, did you eat pupusas the last weekend? Yes, I did. Yes, I did. No quería contar que comía de chicharrón, dice de queso. Vaya. Lo mismo le iba a preguntar yo. Vaya, pregúntale, Jaime, pregúntale si ya la tiene. Did you eat pupusas in the morning? Ah, but in the morning. No, I didn't. No. Yo lo vi. Pues entonces él lo vio comiendo. Pues no. Broma. Okay. Did you play baseball on Sunday? No, I didn't. Jaime, did you send your report? Yes, I did. Of course. Did you work in the morning? Yes, I did. Jaime, did you go to the drink water? Did you go to the drink water? On the river? Where? Drink water. Ah. Pero me está diciendo okay. Si ajá. Voy. Es que ahí, ajá, ahí tiene dos verbos malos. No malos, pero vamos a decir, did you drink water? O sea, si tomó agua en la mañana. Did you drink water in the morning? Did you drink water in the morning? Ajá. Yes, I did. Ajá, muy bien. Ahora pregunta. Okay, Jaime, did Carlos go to work last night? Did Carlos? Yeah. I don't have idea. No, he didn't. No sabe, pero sí sería algo. Did you see your friends in the morning? No, I didn't. I stay at home. Ah, o sea que no fue a trabajar, pues como no lo vio, no fue a trabajar. A los friends, mire que okay. Larga vacación tiene. Vamos a ver, another one. I don't have a question for you.
Ya estuvieron. Finish, teacher. Yeah. No, hombre, yo esperando más, dije por la cuarta. So... Muy bien, excelente. Bueno, vamos en esta ocasión con Francisco. En... Dice Francisco que se está durmiendo. Ah, pues entonces Francisco ahorita nos va a decir 20. No, mentira. Francisco en Clara, porque se nos está durmiendo. Entonces le vamos a poner una 20, Francisco. Yes, Francisco. 20, ¿no? 20. Francisco, 20. Vaya, Francisco, 20. Francisco. Fernante dice 2, teacher, continuo 20. Y no se está durmiendo, pues, para que le pase. Ok, muy bien. Francisco, did you shower in the morning? Did you take a shower? Yes, I did. Mm, no, a mí me dijo que no, no mienta. No me acuerdo. Muy bien, pregunte, Francisco. Ok. Clara, did you drive at work today? Si manejo al trabajo ahora. No, I didn't. Ok, pregunta Clara. Did you drink water in the afternoon? Did you drink water in the afternoon? Yes, I did. Pregunta Francisco. Did you go for a walk in the park yesterday? No, didn't. No, I didn't. I didn't. Okay, Clara, ask. Did you lunch? Did you eat lunch? Uh-huh, eat lunch. ¿Se almorzó? Yes. Ajá, muy bien. Pregunta. Did you eat bread in the morning? Si comió pan, dice, en la mañana, con café. Francés, yeah, I did. Excelente. Did you study English in the morning? Ay, no, sí, de la semana pasada. No, no, I didn't. Muy bien, ajá. Another question, Francisco. Did you drink coffee in the afternoon? Tomó café en la tarde. Yeah, I did. Did you work every day? Obvio, yes, I did. ¿Y trabajó todos los días, dice, la semana pasada? No, mentira, dijo que solo había trabajado dos. No, mentira. Okay. Muy bien. Finish. Clara. Son 20. Clara, did you drink beer on Saturday? No, I didn't. No mienta, Clara, no mienta. No me invitó, está bueno. Entonces usted haga la pregunta ahora, Fran. Dice, beers on Saturday, dígale. Fran, drink beer on Saturday. Did you drink beer on Saturday? Yes, I did. Ay, no. Bolito. Tampoco. Muy bien, a ver, another one. A ver, mire, como pobrecita Clara ya está riéndose, mire. Ahí se nos va a hacer pipí de tanta risa. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Thank you, Francisco y Clara. Miren, fuertes declaraciones, ¿verdad? Por eso este tipo de ejercicios me gusta. Aquí me doy cuenta. Ay, la teacher. Dustin, teacher. Chambres. No, me gusta el chambre. Dustin, la teacher. ¿Saben qué se dice? Gossip. Do you know the gossip? Ay, ¿sabes el chambre, va? Gossip, you are very gossip. Gossip, enseñándole la ticha, lo que le estoy enseñando, Dios guarde, uy, ¿no? Van a censurar el video, niños. Eso sí, se le va a quedar a Francisco. Oiga, Francisco, lo malo se le va a quedar, dice. Muy bien, excelente. Y estamos con Alfredo y David. Alfredo, David, ¿será que puede participar? Bueno, que me dijo a las 8, pero ya son las, I don't know what is the time, so almost the same. No sé si puede participar David con Alfredo. Yes. No. Va, entonces Jaime está listo. Alfredo está listo. Alfredo. Yes. Ok, Alfredo. Le pregunto a usted. A mí, sí, eso le iba a decir. A mí. Vaya, sí. Did you wake up early this morning? No, I didn't.
Did you drink coffee for breakfast today? No, espérese, espérese. Voy yo, no tan rápido. Okay, did you eat breakfast today in the morning? Yes, I didn't. Yes, I did. Yes, I did. Muy bien. Ahora pregúnteme usted. Did you drink coffee for breakfast today? No, I didn't. Did you watch a movie last night? Why the morning? No, why I don't drink coffee because I am on a diet. Porque estoy a dieta. Y por eso trato de. Muy bien. Did you watch a movie last night? ¿Vio una película anoche? No, I didn't. Ok, pregúnteme. Vamos con la 2, ¿verdad? Por la 2 vamos. Did you go to the work today? Yes, I did. Did you dance today? ¿Cómo? Did you dance today? Dance. ¿Sí bailó ahora? No, I didn't. Okay, pregúntenme. ¿Por cuál vamos? 3. Vamos por la 3. Se me pregunta por la 1. Number 4. Se me pregunta number 3. Did you send the email the RA? Did you send emails at what? RA? At 8. No, I didn't. Did you buy pupusas today in the morning? ¿Compra pupusas ahora? No. Ok, vamos a la cuarta. Pregúnteme ahora usted. Cuarta. No, ya vamos a la quinta. Por la quinta, vamos ya. Sí. Bye. Bueno, did you had the donut in the morning? No, I didn't. Did you send a report in the morning? No, I didn't. Okay, muy bien, excellent. Thank you. Bueno, well done. Y ahí estamos la manera en la que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, creo yo, ¿verdad? No creo, I'm sure that now, I'm completely sure that you learn how to redact a question. But in this case, you are going to tell me which is the number one in this case. Number one, guys? What is number one? I watch. ¿Quién me dijo I watch? Did you add? Muy bien. I wash. Ya vamos a pagarle 2 puntos a quien me dijo I wash. Did you qué? You go to the supermarket yesterday? ¿Qué sí qué? Did you add? I did. Yes, I did. La respuesta ya no es capital N. ¿Qué tenemos ahí? Ok, number 2. Did he the swimming pool last week? No, ¿qué? No, he didn't. Number 3. Did he look? Did he look happy to see you? Yes. Sí. Ya los voy a poner a que me las lean, así que ojo con eso. Number 4. Did Mary and
Did Mary and Susie go in the mat? Yes. Yes, ¿qué? They did. Number five. Did we? No, we didn't. Did they? No, they didn't. Mire, David ya llegó, me a la par vive del trabajo, mi solo se cambia. Muy bien, no, he didn't. Okay, now number eight. Did Jenny? Y decimos, yes, he? She did. Now, viene algo muy interesante en este exercise que me gusta, porque dice, choose the correct form. So, vamos a ver. I was o I were chosen as a noun. I was. Ay, la teacher. Hermosa. Bueno. Ay, no es que es. No le digo. La teacher especial. Pero como usted se recuerda de la pregunta, de la pregunta y respuesta, lo voy a poner a leer siempre la 1. Y todas las que están. Ajá, number 2. Mary and Tom was on a wedding. Wedding. Es que esto como que no. Ah, okay. Bueno, espérenme. Wedding. Number 3. Were they at the concert? Where? Okay, my mother wasn't a wedding. We were. We were. Okay, number 6, we. Okay, sorry. Was. Muy bien. Vamos a ver, recordamos cómo estaba la number 1. ¿Cómo estaba la number 1? Acá arriba. Did you at the supermarket? Yes, I did. Number 2. Did he at the swimming pool last week? No, he didn't. Number 3. Did Luke happy to see you? Yes, he did. Number 4. Did Mary and Susan lose the mark? Yes, they did. They did. Number 5. Did we at the market when the storm came in? No, we didn't. Okay, muy bien. Vamos a ver. Number six. Did they at the mountain last winter? No, they didn't.
Number 8. Seven. Did your doctor in your studio yesterday? No, he didn't. And the 8? Number one, in the second part, I was taller that now. Okay, number two, Mary and Tom wearing in town. In the town, on town. Excellent. And number three. Were they at the concert? Mm-hmm. Number four. My mother was washing a nose. And number six. We were good friends. Number five. We were good friends. Good friends. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es la diferencia acá de la primera con la segunda? The first exercise with the second. ¿Están en pasado? Yes. Ambas están en pasado. Yes. But what happened? ¿Qué pasa con una y la otra? En una se usa did y en la otra was o were. ¿Cuál es el pasado de qué? ¿Cuál es past tense and what is the past of be? Was did para los demás verbos y el was, were para el verbo to be. Excellent. And the past tense, this is the first exercise, and the past of be, this is the second exercise, because you says was or were, right? So in this case, that is the past of be, that is in the second part, and the first one is just using the past, the simple past tense, okay? Okay, guys, now we are going to share with you, just give me 1 second because I'm not sure if this is shared. Because as you know, when I share this one, something happened, but I tried it, that did not happen anything from this one. So just give me 1 second because I need to charge my page for a while. And just give me 1 second. Okay, here we go. Okay, which is the correct answer in this one? The intersect or the intersect? Letter A. Did. Thank you, David. Which one it is? Happen. Letter B. Excellent. B. Yeah. Did you? Léanme la oración también para que yo. Did you travel? Was. Letter A. Was. ¿Cómo se escucharía la oración? Was he called famous? Was he become famous? ¿Qué le vamos a dar el punto menos en esta noche? Okay. Did she learn all this? Letter B. Yes. Letter B. A ver. Letter B. Continuous begin this kind of thoughts. Okay, excellent. Muy bien. Letter 8.
Okay, you say that is the eight. Muy bien. Muy bien. Did he pay for everything? Did. Entonces did. Yes, did. Muy bien, vamos en this one. Aquí ya le da el did. Did you get tired? Muy bien, excelente. ¿Por qué get y no got? El auxiliar es el que absorbe el cambio, entonces el get va en su forma, va a ser el verbo. Excelente, Miss. Thank you for good explanation. Excelente, mire, lo hicieron bastante bien, porque pues no tuvimos casi errores. Y eso es lo importante, que vayamos aprendiendo a manejar, ¿verdad? Estos tiempos, aunque a veces se nos haga como, ay, teacher, ¿y cómo identifico qué es was o qué es did? ¿Cuándo vamos a identificar when is was, when is did? Tengo esa big question yo para usted. Como usted no pregunta, yo sí tengo question. Which is the difference between the pasos be and the did? Yo pienso que el was se usa a mediados de la oración, no es en sí para preguntar, sino que es el did para preguntar. No. Significa. ¿Habla del did o del didn't? ¿Perdón? ¿Del did o didn't? No, ¿cómo era? No. Del was y el did. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo entendido. Entonces, el was creo que es el verbo basado de to be. Ajá. Yes. Y el did se utiliza para el no. Para el you. No. Basado de tú. No, porque el where es para todos los demás, creo yo. No, ninguno de los el was. Palmo el libro. Yo creo que el was es para verbo to be y el did para los demás verbos. Cuando está el was, no debería de haber otro verbo además del was. Excelente. Y cuando está el did, sí. Muy bien, pero está bien. Tal vez a lo mejor ustedes han tratado de dar su punto de vista de donde lo entienden. Y no es que esté mal o estén equivocados. Al contrario, muy bien, porque están pensando cuál es la difference. So, literal C, entonces. Tienen un comodín. Literal C. ¡No! Muy bien. Retomando, la explicación es que el verbo, por ende razón, ustedes dicen, ah, yes, teacher, but the was and more is the past of be. Yes, y el preguntamos con was, preguntamos when we ask with was or where. Because we ask the question that is on the verb to be, que utilizamos el verbo to be. Y el did, porque es una pregunta en pasado general. Sí, pero también was and where, teacher, es en pasado. Yes, I know, but it's, I mean, depends, because you know that. For example, if you read it, number one says, I was shorter than now. O sea, yo era más pequeña que cuando. Ahora. Ajá, entonces era. Era, no puedo decir I did. Como ¿ya? Hace mucho tiempo. Ajá, que ahora, entonces, ahora, yo digo, ok, past tense is general, porque usted pregunta si comió, si se bañó, si trabajó, si se siente bien. Did you feel well today morning? ¿Se sintió bien ahora por la mañana? Oh, yes, I did. Sí, me sentí bien, o no, I didn't. Sí me voy a entender, entonces el verbo to be solo es como cuando yo quiero decir es yo estuve, yo fui, ¿verdad? ¿Sí? O estuviste tú, o fuiste tú, ¿sí? Pero es en pasado. ¿Estamos?
Ok, decimos entonces, porque no todas son preguntas en el the second exercise. Por ejemplo, en el number six says, was Ted at the seat signs? Ajá, ¿qué pregunta de Ted? Que si estaba dónde. En la number six, en the second exercise. Look it. En la playa. Was Ted at the seat signs? En la playa. ¿Será que? A la orilla de la playa. Seat signs, ajá, a la orilla de la playa. Muy bien. Entonces, at the seat signs, o sea, a la orilla de la playa. Entonces, estaba, ¿verdad? Sí, estaba Ted a la orilla de la playa. Ok, como también tenemos la number three que dice, ellos estaban en el concierto, ¿verdad? Fueron al concierto, ¿verdad? Estuvieron en el concierto, ellos estaban en el concierto, estuvieron, ¿verdad? Porque fue tiempo un pasado. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí me doy a entender cuál es la diferencia? Que cuando queremos preguntar con el verbo to be algo que fue o estuvo, es ver to be. General, que es el past tense con el did. ¿Sí? ¿Estamos claros en esa parte? ¿O sentimos que todavía no, o nos falta, o no, teacher, me perdió más de lo que ya estaba? Vamos agarrando ahí la ondechon. La ondechon es la onda, niños. Tenemos la ondechon. ¿Sí? Estamos en la trabajation ahorita de la clase. Entonces, la perdón, perdón, no le escuché, Alfredo. La última. ¿La última qué? Me dejó como estaba. No, vaya. Vamos a volver a empezar. Pero eso me gusta, que sea sincero. Ok, the verb to be es cuando usted quiere decir, y lo usa en el pasado, cuando usted quiere decir que estuvo o fue, ¿sí? I was in United States. O sea, estuve en Estados Unidos. ¡Ah, la piche! Mentiras, niños, nunca he ido. I was in United States. Estuve en Estados Unidos. I was sick la week. O sea, estuve enferma la semana pasada, niños. Ah, ok. So, entonces yo le pregunto a la teacher, were you sick la week? Estuvo enferma la semana pasada. ¿Y qué se mía, teacher? Ajá, ¿estuvo enferma? Yes, I was, ok. Yes, I was. Sí, estaba enferma. Entonces, esto es para preguntar el pasado del verb to be is when you want to ask just for something that is, I mean, si fue, si estuvo, ¿verdad? O si fue, ¿estuvo en el concierto? Ok, ¿estuvo en el concierto? Were you at the concert? ¿Fuiste, o sea, estuvo ahí? ¿Fue al concierto? ¿Estuviste en el concierto? Y se me dice, no. No, I was. No, porque no fui, ¿verdad? O yes, I was, si yo fui. Recuerda que cuando le preguntan con were you, responde con I, porque le están preguntando a usted. Ahora sí, Alfredo, agarramos un poco más la on the chon. Más o menos. Más o menos, agarró la on the chon, dice. La on the chon es la onda, ¿vale? La teacher dice on the chon. Muy bien, acá tenemos another exercise. Hey, ahora sí, usted va a tratar de decirla, pero no la va a escribir la teacher para que usted la piense. Entonces, a usted, o sea, hágalas todas porque es por demás que no sé, la teacher lo va a decir sorteado. ¿Se acuerda la dinámica que estuvimos haciendo en la clase anterior? Yo le decía, hey, you say the eight, hey, you say the seven, hey, you say the two, hey, you say the one. Porque no sabe qué número le va a tocar. Usted trate de ordenarlas, están pretty easy, ¿verdad? Y cuando ya las haya ordenado, ¿verdad? Que yo le voy a dar 5 minutos nada más para realizarla, es decir, 8:26 estaremos abriendo el micrófono para empezar, pero ustedes las tienen que ordenar toditas, ¿sí? ¿Estamos? Ok, here we go.
Hello, hello, hello. Ay, Dios mío, yo hablando, ¿no? Sí, eso creo que no sé algo en el programa. Le apreté. Muy bien, vamos a ver. Vamos a empezar. Son acá, recuerden, acá le puede tocar incluso hasta 1 and 2, porque por eso le dimos el tiempo para que trabajara ahí. Por las 7, voy, teacher. Hola, en la 7. Terminado. Por las 7, voy.
Vaya, vamos a ver. Vamos a tratar, uy, perdón, de tocar las primeras para que, o si le toca alguna, pues le ayudamos a hacerlo. Vamos a ver, voy a empezar con Judy, Judy number two. Number two, Judy. Did you do English homework on Sunday? Será, uy, espérame. Did, ajá. Yes, did you do English homework on Sunday? Okay. No homework, English on Sunday, yes. Uh-huh. Did you do homework English on Sunday? Did you do English homework on Sunday? Yes, it is like this one. Okay, permítanme que algo hice yo por acá. No sé qué hice. A ver, a ver, a ver. No, eso lo voy a dejar así por aparte porque me salen así los participantes raros. Ay, la teacher siempre le pone algo feo al chat. Ok, vamos con let's see. Ah, no, Jonathan es oyente. David, number one, David. Number one. Did you do what's on Saturday? Okay, excellent. Vamos con Clara, number three. Did you do English homework on Saturday? Perdón. Sunday. No, a ver, again. toda. Did you do English homework on Sunday? No, number three. Did you eat on Sunday? No. No. ¿Quién quiere ayudar con, con? Number three, did you eat what on Sunday? Is what did you eat on Sunday? What did you I'm sorry. Ajá. Excellent. Así es, Clarita, ¿ok? Anotemos. Me comió la letra. Se comió la letra. Dice. Muy bien, tiene hambre. Jenny, number six, Jenny. Did you go out on Sunday? Yes, excellent. Jocelyn, number nine. Jocelyn. Nine. Yes. How did you feel yesterday? Excellent. Number 10, Francisco. ¿Qué hizo Francisco? No llegué hasta ahí, teacher, pero quiero ver si la puedo armar ahorita. Ah, vaya. Muy bien. Did you cook last week? Excelente, Francisco. Michelle, number eight. La voy a armar porque no había llegado hasta ahí. Vaya, ármela, pues. Where did you have a breakfast this morning? Where did you have breakfast this morning? Yes, thank you. Rafael, number four. Number four. Did you get up? Did you get up this morning at time? ¿Será que así será? ¿Quién le quiere ayudar a Rafael? Vamos a ver quién le ayuda a Rafael. What time this morning? Excellent, thank you. Vamos a ver, vamos con Lady number seven. When do you do your tips homework? Excellent. And number eight, Jaime Vladimir, number eight. Haciéndola, estaba.
Vaya, ayúdamelo entonces. ¿Cómo sería? Where did you Have breakfast this morning. Muy bien, y vamos a ver a quién le van a tocar las de abajo. Julia, number one de la parte de abajo. Dice, negative sentence. Florence traveled to Paris last February. Le vamos a hacer esa oración a pasarla a negativo. Florence es un nombre, ¿verdad? Sí, Florence. Didn't travel to Paris last February. Excellent, thank you. Y Vladimir, Jaime Enrique, number two de la parte de abajo. The actor was at the theater at 8 o'clock. Solo la va a ser negativa. The actor didn't no. was no, no. didn't was no. ¿Quién le ayuda a Jaime? The actor wasn't at 8 o'clock. Muy bien, ¿quién me quedó sin preguntarle? Vamos a ver, levante la mano. ¿No? Alfredo, si se está escondiendo Alfredo, no le he preguntado. Y ahí se está escondiendo Alfredo. Alfredo, number 10, Alfredo. Sería, did you cook last week? Muy bien. En number 4, vamos a ver, ¿cómo sería la number 4, Alfredo? Sería, espérame. Voy a... What time did you get up this morning? Ok, excelente. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Jocelyn, ¿ya la pasé, hija bella? Sí, ¿verdad? Bien. ¿No le he pasado? Sí, ya. Jocelyn me hace jaranda. Ay, si es que Jocelyn me hace jaranda. No, pero ella es de verdad. Ella es de verdad. Yo sé, mi niña. Va, muy bien, excelente. Bueno, chicos, ¿ha quedado algún vacío que ustedes no han logrado entender? Sobre el tema, ¿verdad? Porque ahora ya vamos para el libro, entonces ahí es como que bueno. Ya si usted logró decirme o entender, qué bueno, ¿verdad? Porque recuerden, o sea, acá es como que bueno, ya estando en el libro, sí puede preguntar aún, pero recuerden, vamos a un proceso ya. Muy bien, bueno, number one, ¿cómo quedaría la number one? ¿Cómo sería la question? Did you send the email? ¿Quién da más, quién da menos? Did I send, en la uno. Did you, muy bien. Did you send the email. Punto, I have a question. Voy a poner un punto o un question. Question mark. ¿Y lo voy a poner o ya está ahí? Ya está. It's there. Okay, it's there, thank you. Okay, number two. Did they chip the paint? They chip the paint. Package.
Very, very, very excellent. Nice. Number three. Did the car turn on again? Did the car turn? Turn, excellent. On again. Turn on again. Turn on the turn, ¿verdad? Turn on again. Wait. Number four. Teacher, en la número uno, el verbo quedó en pasado. Uy, de verdad, tienes razón, hija bella. Usted el mismo. Vamos a arreglarla, porque eso no es así. Ok, it's did. Thank you, Jocelyn. Good observe. Observation. Did you send? Just send the email. Muy bien. Si alguien más nota otro error, por favor, let me know. Okay, turn on again. Number four. Did we receive? No, even never. No. Receive, no, porque necesitamos después del subject un verbo. Un verbo. Thank you. Did we receive a copy of the receipt? Copy of the receipt. Of the receipt. Receipt. And number five. Did he buy a new tire? ¿Qué significa tire? Estoy cansada. A new tire. Tire. Tire es cansada. Tire. Ajá. It's buy or bow. Ajá, bow. ¿Pero qué significa? Teacher, ahí me quedé perdido en la 4, ando en el limbo. Did they, creo que sería. Ahí es they. Did they receive a copy of the receipt? Porque decimos nosotros, ellos. Pero la palabra never, que la... Nosotros nunca recibimos. Creo que él está aclarando, creo yo, que ellos nunca la recibieron. O sea, la hicimos con el we. También se puede utilizar we y they, ¿ok? Porque aquí, por ejemplo, usted tiene en la yes, no question. Fíjese en las questions. Si tenemos we, respondemos con we. Solo en el caso de I, que de you, que respondemos con I, ¿verdad? Porque me está preguntando a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí sí es como bien, por eso hice la primera. Do you call the mechanics to check your car? Sí me doy a entender. Estamos en esa parte. Teacher, tire es neumático. Exacto, entonces es una, parecido a una. Es una llanta. Gracias, chicos. Muy bien. Questions. ¿Alguien más que tiene una duda que se haya quedado perdido, así como los habitantes de Kate? Sí, yo en las 4 sigo todavía perdido. Vaya, por ejemplo, le dice, did we receive a copy of the receipt? O sea, nosotros, o sea, hoy, pongámoslo, o sea, ellos recibieron una copia del recibo, ¿verdad? ¿Qué dice? No, we didn't. No, nosotros no lo recibimos.
Nosotros, y luego le da la explicación, como decía nuestro compañero. Nosotros nunca recibimos una copia de recibo. ¿Sí? Entonces quizás mejor quedaría con Deiva. Day, podríamos pasar más que todo Day. La vamos a pasar a Day para que no se me sientan tan en la luna ahorita. Pero igual podría ser una pregunta que se hace a alguien del mismo departamento. Ajá, podría ser nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros. Pero lo vamos a poner con Day. Ambas se pueden utilizar, por eso les menciono. Did, o sea, did, nosotros, ¿verdad? Nosotros recibimos alguna copia. Como cuando nos preguntan, ¿será que lo hice yo? Yo hice, no sé si te fijas, o sea, cuando tenemos una conversación, ¿te fijaste si yo guardé esto? ¿Te fijaste si yo hice esto? Y decimos, no. Ok, entonces, did they receive a copy of the receipt? Yes. Siempre la cuatro. El verbo ahí está en pasado. No me dijeron, este es con yes, you're right. Es la de. Porque ya está. Me fui. Did they receive a copy Okay. Did they receive a copy of the receipt? Okay, luego dice, no, we didn't. We never received a copy of the receipt. Did he buy a new tire? ¿Verdad? Y ahí tenemos toda. Bueno, creo que ahora sí ya estamos bien, ¿verdad? Y vamos al siguiente. ¿Qué nos dice en this exercise? Create a conversation asking a customer about the last service that he got. They go, she go, he or she go with your company, ask and yes no question to know everything was provided. Okay, ¿qué vamos a hacer? Una little conversation en el cual usted pregunta, por ejemplo, dice, crear una conversación preguntándole, ¿verdad? Preguntando a un cliente sobre el último servicio que ella o él han obtenido de la compañía, ¿verdad? Preguntando con yes no question para saber todo sobre lo que les han dado. Muy bien, por ejemplo, yo digo, did you, for example, a customer tell me, did you agree, or did you feel good with the service that the companies provide to you? ¿Te sentiste bien con el servicio que te dio la empresa? Ok, esa pregunta lo puede hacer tal vez el que está al otro lado y el customer responde, yes, I did. I feel comfortable with that service. Me sentí, ¿verdad? Me sentí, podría ser, me sentí bien. I feel good, me sentí comfortable no significa sino, o sea, no es como la traducción confortado, ¿verdad? Sino que me sentí bien en manera o en medida que el servicio que me prestaron, it's good, ¿ok? Eso sería como una little conversation, pero fíjense que estaba viendo el tiempo y nos queda muy escaso el tiempo. Así que vamos a avanzar, porque acá más que todo es como preguntar lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Esto, lo que hemos estado haciendo, realmente no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es preguntar solo lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a ver. As a different partner, these questions
and right answer. Por ejemplo, where the passage go? Vamos a ver, que queremos que me salte una. Vamos a leer acá. Dice, ask a customer details about the problems that they have and provide a solution. And then brainstorm for the more questions and ask a customer get more information about the problems that they have. Podría ser que usted tenga un problema con alguna, compró un cell phone and you have a problem with the cell phone because it's trouble with connection, no se conecta a la, como a la internet, on your wife, or whatever things, o sea, no se conecta como a las cosas, como al internet, entonces es como que, okay, tengo problemas con esta, and you call to the company and you say, okay, I buy a cell phone, and okay, when did you buy it? ¿Cuándo lo compró? This morning. Okay, what is the problem? ¿Cuál es el problema? So in the morning it didn't work for that one. O sea, en la mañana esto no estaba funcionando y por esa razón pues llamo. Estas serían como lo que pasó, lo que sucedió con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muy bien, luego dice the following emails and about the customer problems. Okay, ahí tenemos un email. To, ¿qué significa el to? What does mean the to? Para. Para. Subject. La persona que lo envía. No. Como copia. Subject. ¿Qué es el subject? Es el tema. El topic. O sea, ¿qué es lo que, de qué trata ese email? Por ejemplo, si puede ser, cuando usted envía un currículum, un currículum, no, un resume, ¿qué pone usted en subject cuando usted envía un currículum? Currículum, hoja de vida. Hoja de vida. Hoja de vida. Uh-huh. Y eso, eso lo pone en, ¿dónde dice? Subject. Subject. ¿En Spanish? Asunto. Asunto, muy bien. Entonces usted pone hoja de vida o CV, ¿verdad? Que es el currículum vitae, resume. From, ¿y eso? Para. ¿Hacia quién va dirigido? ¿Hacia quién es la dirección? ¿A quién va dirigido? Va remitido, el remitente, ¿a quién va, verdad? Ok, muy bien. Necesito que voluntariamente me lean to. Vamos a leerlo to. Solo dice to, voluntariamente alguien, one, voy a contar hasta tres, one, si no, elijo uno, one, ok, Peter, ¿cómo se dice arroba en inglés? How do you say arroba en inglés? I don't know. At, uy, como que, ajá, como que estamos diciendo a las 8 de la noche, at 8, entonces decimos at, como que suena como at, at. ¿Cómo se escribe, teacher? At. Ok. Ok, muy bien. Entonces, pero, o sea, usted dice, ay, les debo esa slide. Fíjese que tenía una donde están todas las cosas, pero... ¿Y en vez de G lleva la J, teacher? Hat. ¿En vez de qué dice? En vez de la G lleva la J. Gmail. Email, yes. Peter, es que lo que pasa es acá es un ejemplo, no es que acá lo vamos a hacer así, porque por ejemplo, cuando usted manda un correo, o sea, usted dice Gmail o Hotmail, ¿se ha fijado? Gmail, Hotmail, no es que sea la J en vez de la G, sino que este solo es un ejemplo, pero cuando usted lo redacta, usted sabe que es Gmail, que puede, cualquier otra cosa, pero no es que solo es la J, este es un ejemplo. Ok, ¿cómo se dice el punto? Point. Se dice dot. 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 Okay, dot. Okay, dot. Luego le voy a enseñar cómo se escribe la slide, pero la pronunciation es dot. Dot com. Ajá, dot com. ¿Y el número? Dot. Dot com. ¿Cuándo era con número? Cuando va con número, dice el número. One, two, or five. 4.5. Okay. Dice, no, cuando usted lee acá dice 4.5, es que es diferente. Para direcciones se lee dot,
Para punto en matemáticas se lee point, ¿ok? For is point that, point. Perdón, is dot, ¿es dot con O o con A? Como con A, dot. Dot. H-A-T. Thank you. .com. Es como OA, o sea, no sé ni cómo explicarle porque es como .com, ¿ya? .com. .com. Algunas personas dicen .com, algo otras .com, que es como bien similar, bien pequeña la diferencia. En el subject, dice, pues usted sabe que es el de topic. Ok, from, ¿quién me lee? Ah, ¿quién me lee subject? ¿Quién me lee subject? Budget complain about a trip. Mm-hmm. From. Ahora es gmail.com. Ajá, that's her at gmail.com. Excellent. A ver, ¿quién me lee el body? El cuerpo del menú. Excellent. Go ahead. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay, vamos a responder ahora. Number one, ask a different partner this question and write answers. Number one, where did the passengers go? Passengers. Go, where did the passengers go? The bad experience. No, ¿dónde? Where the passengers go? Creo que decía otro lugar, otro país. Ajá, travel to another country. Another country. Why did the passengers consider it a bad experience? Example. Because the bus very slow. The bus that they assigned. A long trip, largo. And the bus uh-huh. very slow. Ajá, uh-huh, muy bien, excellent, it's so slow. And the last one, that is, says, what did the passengers send the mail? Okay, ¿qué ellos enviaron, pues? En el correo. En ese correo, ¿qué enviaron ellos? What did the passenger send that mail? ¿Ya qué? ¿Qué qué? Ponga el otro slide, por favor. Complaint about the trip. Uh-huh. Ajá, el complaint about trip, el complemento sobre el viaje. La queja sobre el viaje. Ajá. The complaint, la queja o el complemento. Complain no es que no es complemento. ¿Qué es complain? Es queja. Es queja. I complain all day about anything. Me quejo todo el día sobre todo, niño. Ajá, niños. Entonces, ¿pero por qué? O sea, no me han dado la answer. What did the passenger? The bus was very long. Ajá, ¿qué pasó? It's very long. Did have an air conditioner. Mm. Air conditioner. Excellent. Didn't air conditions. What else? What another cause or reasons? ¿Qué otra causa o razón los llevó a eso? Era muy lento y el largo viaje. Slow, ajá, too slow. Long trip. Didn't. So, air conditions. Ok, tenían bastantes quejas, la verdad. Muy bien, y yo me hubiera quejado y también hubiera hecho ese correo. Muy bien, bueno, chicos. Preguntas sobre el use of did or didn't. Hable ahora. O calla. O hable mañana. O oh,
se equivoca en la plataforma, sino aprende de ello. Sí. Vaya, muy bien. Hemos también está este por acá. Por ejemplo, dice, change the sentence into the past. Ya no nos dio el tiempo, pero a usted le queda la presentación ahí para que usted se divierta pasando eso, ¿verdad? Miren, este es el writing. Este más que todo es writing. Lo puse, pero más que todo este es para writing. Por eso dice acá spelling. Spelling practice one. O sea, esta es como una práctica de la escritura, ¿verdad? Más bien, yo sé que usted debe de aprender. You have to learn writing, speaking, reading, ¿verdad? And grammar. Que son los cuatro skills de las, de inglés. O sea, si usted entiende, sorry, esta cuatro skills, nombre, usted ya la hizo. Pero claro, lleva un esfuerzo, lleva una dedicación, y para todo, porque imagínese cuántos temas, si yo le pregunto, ¿cuántos temas ha aprendido usted del primer curso que usted ha estado en tomando los cursos de Insafor? Uy, empieza a decirme una infinidad y sin embargo sé que van a quedar algunos que, ay, se me olvidó mencionar este tema. Entonces el inglés es sumamente extenso y yo les invito, I encourage to you that you have to practice in every single day, in every single class. If you have the opportunity to practice, if you have the opportunity to give your opinion, tell us, share. Teacher, me voy a equivocar, no se preocupe, estamos todos acá, sabemos que somos humanos y nos equivocamos, niños. Entonces, pero lo que más me gustaría saber en this night, what did you learn in this night? ¿Qué aprendió en esta noche? What did you learn? No aprendí nada, teacher. Yo aprendí que no siempre el did se va a poner al inicio cuando se quiere preguntar algo, porque ahí en algunos ejemplos tenemos el what, el who. Sí, sí. Y eso lo vamos a ver también en esta semana, porque esa es otra parte. Ahí estaban combinaditas y se fueron unas dos que tres sentences con el what, where, pero eso es otra información y es otra explicación que se la voy a dar en this week. Ajá, okay. ese es otro tema que vamos a estudiar. Y lo más importante y bonito de esto es que nosotros podemos compartir, ¿verdad? Y decir qué hemos aprendido. ¿Qué más hemos aprendido? Y nos vamos, porque it's so late and we have to rest. How to use and how to ask with the verb be to, but in past. ¿Qué más hemos aprendido? Dios mío, cuando les pregunto qué hemos aprendido, nadie me responde, me dan ganas de llorar. The use the was, where, y el did. Excelente. Muy bien. What is the difference, right? And did and the past of the verb be, but in past. Okay, guys, I know that you're tired for today because you work, and have a beautiful night. Take care. God bless you. And see you tomorrow. Bye-bye. Blessings. See you tomorrow. Okay, good night. Bye.